Recordemos que lo último que vimos fue la expulsión de los vendedores del templo. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?» Respondiendo Jesús les dijo, «Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Entonces ellos discutían entre sí diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». O sea, la comisión que va a hacer la pregunta a Jesús, se nos dice que está formada por príncipe de los sacerdotes, escribas y ancianos, que son los que constituían el Tribunal Supremo de los judíos, que llamaban el Sanedrín. Los sumos sacerdotes o príncipe de los sacerdotes estaba formado por el sumo sacerdote que en aquel momento era sumo sacerdote, pero también los ex sumos sacerdotes, o sea, los que habían sido en otra ocasión sumos sacerdotes. Luego estaban los escribas, eran, digamos, los entendidos en la Sagrada Escritura. Normalmente tanto los fariseos como los saduceos tenían escribas, pero de los que más se habla son de los fariseos, ¿no? Los escribas de los fariseos, y luego los ancianos. Ancianos no quiere decir una persona de mucha edad, sino anciano eran las autoridades, diríamos las autoridades civiles. Tengamos en cuenta que existían las autoridades formadas por los primogénitos de las familias. Pero como digo, no necesariamente quiere decir persona mayor. Fijemos que esta palabra, este vocabulario ha pasado a la Iglesia. En el Nuevo Testamento tenemos que los ancianos son los sacerdotes. O sea, las autoridades religiosas, sacerdotes, obispos, pues son ancianos, presbítero. Por lo tanto, la comisión son, diríamos, de las autoridades supremas del pueblo de Israel. Ya sabemos que los romanos, que eran la autoridad suprema, habían autorizado a los judíos a vivir de acuerdo con sus leyes. Por lo tanto, el Sanedrín era el que regía el pueblo para que viviera de acuerdo con sus leyes. Entonces, estos, por lo tanto, como suprema autoridad, van a preguntar a Jesús, ¿tú con qué poder haces eso de expulsar a los vendedores del templo? Porque si aquellos vendedores estaban allí era porque el Sanedrín les había autorizado. Por lo tanto, ¿con qué autoridad lo haces? Fijémonos que, lógicamente, Jesús solo podía tener autoridad si se la habían dado ellos o si se la había dado Dios directamente. Porque el pueblo de Israel se consideraba un pueblo teocrático, por lo tanto, por encima de la autoridad de Sanedrín estaba la autoridad de Dios. Por lo mismo, fijémonos que esta pregunta, en el fondo, es porque no aceptan que Jesús sea un enviado de Dios. Por eso la pregunta que le hace Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Juan Bautista, ¿qué autoridad tenía? ¿De dónde venía? ¿De los hombres? ¿Son los hombres los que le dieron la autoridad y su capacidad, etcétera? ¿O venía directamente de Dios? Fijémonos que estas autoridades, precisamente por su preparación y por su misión, podríamos decir que tenían el deber de saber Juan con qué autoridad estaba actuando. Porque si no venía de parte de Dios, ni de parte de ellos, tenían que haberles prohibido que lo hiciera. Pero, claro, el pueblo lo reconocía como profeta. Y su misma conducta, su misma manera de vivir, su valentía de decir la verdad, incluso ante Herodes, costándole la vida, estaba demostrando que realmente venía de parte de Dios. Era, como dirá el mismo Jesús, alguien que venía con el espíritu de Elías, es decir, con una gran semejanza a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que es Elías.
Pero claro, se encuentran ante esta pregunta, estos sanedritas se encuentran ante un callejón sin salida. Porque, ¿qué dicen? Que no es de Dios, que no vino en nombre de Dios Juan Bautista. La gente le apedrea porque reconocían que Jesús, que Juan Bautista venía en nombre de Dios. Pero si decían que sí, que venía en nombre de Dios, Jesús le dirá, ¿y por qué no le creísteis? Porque efectivamente Juan Bautista habló de Jesús como el Mesías. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan, no? Por lo tanto, manera de no comprometerse, no sabemos. Pero fijémonos en la respuesta de Jesús. Si Jesús no responde a su pregunta, es porque ve su mala voluntad que ha quedado manifiesta. Por lo tanto, ¿para qué le va a decir en nombre de quién actúa Jesús así? Si ellos ya debían saberlo. Los mismos milagros de Jesús probaba que venía de parte de Dios. Luego, cuando hay mala voluntad, Jesús calla y no responde. Pero pensemos que Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si también nos acercamos a Dios en una actitud recta, también Dios calla. Quizás podríamos preguntarnos, ¿y por qué Dios no me responde a lo que yo le digo, a lo que yo le pregunto, a lo que yo le pido? No sé, hagamos un poco de examen de conciencia, ¿no? ¿Con qué intención pido? ¿Qué es lo que pido? ¿Por qué y para qué? Porque aquí vemos bien claro que cuando no hay buena voluntad, Dios calla y no contesta. Sin embargo, fijémonos que Jesús contestará a esta pregunta poco después. ¿Se acuerdan? Podemos leer en el capítulo 22 del mismo Lucas, los versículos 66 al 70. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. ¿Eh? O sea, fíjense que son, bueno, igualmente, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, en el Sanedrín, que le hacen esta pregunta. Y en esta ocasión, sí, Jesús responde abiertamente, aun sabiendo que esa, su confesión, le iba a costar la vida. Pero aquí todavía no había llegado su hora, en este capítulo 20, donde estamos. Responderá en el momento adecuado, ¿no? Bien, seguimos en el capítulo 20 y leamos los versículos del 9 al 15. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Fijémonos que esta parábola del Señor hace alusión a una serie de textos del Antiguo Testamento que son muy entrañables para el pueblo de Israel. La imagen de la viña, de la vid, como símbolo del pueblo de Israel, la tenemos en muchos sitios. Sobre todo, quizás a lo que hay más clara alusión en este texto es a lo que se llama el canto de mi amigo
a su viña, que lo tenemos en Isaías, podemos leerlo en Isaías capítulo 5, los versículos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será pondada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Fijemos cómo hay una gran semejanza entre este texto de Isaías y el texto de Lucas. Porque fijémonos que en el texto de Isaías es el canto de mi amado a la viña de su amigo. Es decir, aquí revela que hay un gran amor por la viña, un exquisito cuidado para que esté en un lugar lo más adecuado posible, ha plantado las mejores vides, la ha mimado, la ha acercado y lógicamente espera frutos sabrosos, pero solo da agrazones, solo da uvas silvestres que no se pueden comer. Y dice al final, ¿qué más podía yo hacer por mi viña que no hice? Y aclara que la viña es el pueblo de Israel. Que Dios lo mimó, que Dios lo trajo desde una tierra extranjera. En el Salmo 80 compara como que trasplantó vides igualmente a un lugar fecundo, lo cuidó y tal. Y hay ese canto en el Salmo, como le digo, en el Salmo 80. Por lo tanto, ¿qué esperaba del pueblo de Israel? Esperaba buenas obras, esperaba juicio, o sea, sentido común. Pero ahí se lo ha encontrado violencia, injusticia. En realidad podríamos decir, nosotros somos también la viña. ¿Se acuerdan que en el capítulo 15 de San Juan, que lo vamos a leer, Jesús dice, hablando de la relación que hay entre Él y nosotros, yo soy la vid, vosotros los sarmientos? ¿Qué se espera de esa viña? Que ya mejor no puede ser, ¿qué más puede hacer Dios si la ha injertado en Él mismo? Somos sarmientos injertados en Él, por el bautismo. Pues espera buenas obras, espera una actitud como corresponde a personas que están incorporadas en Cristo. Pero no siempre tampoco damos esas buenas obras que Dios espera, ¿no? Esas uvas jugosas. Por esto, fijemos que en la parábola que pone Jesús, comienza a decirlas al pueblo. Es decir, fijemos que ha contestado en los versículos anteriores a ese grupo de autoridades que han venido con la pregunta. Pero ahora se dirige a todo el pueblo que le está escuchando. Y pone esta parábola, ¿no? Un hombre que planta una viña y que la da a unos arrendadores para que la cuiden, porque él se tiene que marchar. Evidentemente espera que en su tiempo estos labradores le den la parte que corresponde, porque la viña no es de ellos, es de ese señor que se ha marchado. Por lo tanto, llegado el momento, envía criados suyos a recoger la parte que le corresponde. ¿Quiénes eran estos criados que fueron a la viña, a pedir a los viñadores que le dieran el fruto correspondiente? En la parábola, evidentemente, se refiere a los profetas que Dios envió una y otra vez. Y que si leemos en el Antiguo Testamento, veremos que la mayoría de las veces
pues no los recibieron precisamente como mensajeros de Dios, sino que a muchos los mataron, a otros los digamos, trataron mal y desde luego nunca hicieron caso, prácticamente nunca hicieron caso de estos mensajeros que enviaba Dios y que lo único que le pedía es obras justas. Pero fíjense que en esta parábola se ve, se refleja de una manera muy manifiesta la bondad del amo de la viña y la paciencia. Porque envía una vez y otra vez y otra vez, la respuesta de los labradores es siempre la misma, y todavía se atreve a enviar a su hijo. Y fíjémonos que se dice que es el hijo amado. Es decir, en todo esto, lo que de una manera clara sobresale es el amor infinito de Dios a su viña, que somos nosotros. Y la paciencia en darnos oportunidades una vez y otra vez y otra vez para esperar que le demos los frutos que espera y que tiene derecho a esperar con todo lo que ha hecho por esta viña. Pero aquí se refiere en concreto a los israelitas. Como que envía a su hijo y la reacción de esos labradores es pensar, es el hijo heredero, lo matamos y la viña para nosotros. Y claro, la respuesta, la pregunta que se hace, le hace Jesús en la parábola, dice que entonces lo arrojaron fuera de la viña, una alusión muy clara a la pasión y muerte de Jesús, muere fuera de Jerusalén, lo sacan fuera y lo matan. Y por lo tanto termina diciendo, ¿qué hará pues el amo de la viña con estos labradores? Y responde en los versículos siguientes, 16 al 19. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. La respuesta a qué hará el viñador, ese era evidente, ¿no? Esos labradores no cumplen con su misión de que se le han confiado, que es entregar el producto a su momento, ¿no? Entonces, vendrá al aparecer esos labradores y dará la viña a otros que cumplan. Es decir, fijémonos que aquí nos está diciendo de alguna forma, bastante clara, que Dios espera de nosotros frutos, porque nos ha dado muchos dones. Y si nuestra actitud ante Dios no es la de la gratitud, la de reconocer que Él es el dueño, que es Él el que nos lo ha dado, y no reconocemos ese amor que tiene para con nosotros y no le respondemos con amor, nosotros mismos quedamos excluidos, nos excluimos de poder participar de esos bienes que tiene, de ese amor que tiene este amo, este señor. Que ciertamente, recuerdo que decía el Papa Benedicto XVI, que ciertamente nuestra vida está en las manos de Dios. La idea era esta, las palabras no se lo diré exactamente, ¿no? O sea, nuestra vida está en manos de Dios, dependemos totalmente de Dios. La viña es suya, todo lo que tenemos es suyo. Si Dios fuera un tirano, sería terrible. Pero es que Dios es amor. Luego, hemos de reconocerlo, ¿no? Y hemos de responder, porque si no, ¿qué pasa? Pues somos nosotros los que nos excluimos de gozar de la felicidad que da el amar y el ser amados, en el sentido absoluto como el que ama a Dios. Y entonces, fijémonos cómo Jesús les hace ver que Él, Jesús, es la piedra fundamental de los constructores. Tengamos en cuenta que en la literatura rabínica a los jefes del pueblo de Israel se les llamaba constructores.
Y aquí Jesús hace alusión clarísima, cita de hecho, al Salmo 118. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra fundamental. Luego, estos constructores están construyendo en falso. La piedra angular es Jesús. Y en una construcción, la piedra angular tiene un doble significado. O sea, el texto original se puede dar la idea de, digamos, podemos deducir dos visiones de este hecho de ser piedra angular. Puede ser piedra angular en el sentido de la piedra de esquina que une dos paredes. Si no hay esa piedra que las une, no queda un edificio ensamblado, ¿no? O puede ser la piedra que es clave de bóveda, que si no está, se cae el techo, se hunde. Es decir, es fundamental esa piedra. Pues esa piedra fundamental es Jesús. Y si los constructores la rechazan, fracasan, no pueden construir. Por eso dice, todo el que cayere contra esa piedra se quebrantará. Rechazar a Jesús es destruirse a sí mismo, ¿no? Y aquel sobre el que cayere la aplastará. O sea, tiene una imagen, estas dos imágenes, ¿no? De piedra de esquina y clave de bóveda. Los escribas y fariseos, y, es decir, y los príncipes de los sacerdotes que han ido a hacerle esta pregunta, entienden perfectamente la parábola. Y como digo, no es una parábola que diga Jesús aisladamente, sino que ya resonaba ese mismo pensamiento en el Antiguo Testamento. ¿No les parece que lo lógico habría sido que se lo plantearan, que reflexionaran y que se dieran cuenta de la tragedia que estaban causando para ellos y para su pueblo? Pero nos encontramos con el gran problema cuando estamos obsesionados, digamos, apegados a una idea de la cual no queremos renunciar por nada, porque creemos que tenemos razón. ¿Cuál fue la reacción, pues? Les molestaba a Jesús. Como que lo han entendido perfectamente, pues quieren acabar con Jesús. Pero claro, ante la gente que estaban allí, no se atrevían, porque le habría apedreado la gente, porque todos estaban a favor de Jesús. Entonces acuden a otras tretas para intentar acabar con Jesús. Y vamos a leer los versículos 20 al 26. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, «Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?» Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?» Y respondiendo dijeron, «De César». Entonces les dijo, «Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. San Lucas no nos dice quiénes eran esos que fueron a hacer esta pregunta. Sí nos dice que en realidad quien los manda es el Sanedrín, que están al acecho. Ellos no se atreven a quedar así tan manifiestamente en contra de Jesús por temor de la gente y envían a estos espías. Pero fíjense lo que nos dice San Marco en el capítulo 12, el versículo 13, quienes formaban ese grupo de espías. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vale, por lo tanto, van herodianos y fariseos. Personas que de suyo eran totalmente contrarias. Pero claro, los herodianos eran los que eran partidarios de Herodes. Que Herodes era puesto por Roma. Mientras que los fariseos, ellos lo que querían era la independencia, digamos, liberarse de los romanos. Por consiguiente, ellos eran, digámoslo así,
ideológicamente contrario. Pero ahora lo que pretenden es acabar con Jesús, les molesta. Luego, la pregunta que le hacen, si dice que sí, que hay que pagar, pues los fariseos se pondrán en contra. Si dice que no, los herodianos lo denunciarán. O sea, diga lo que diga, le van a coger. Pero es interesante ver que hay veces que nos creemos más sabios que Dios y parece como que queremos tentar a Dios, ¿no? Y en este caso les parece que esa pregunta les va a salir muy bien para desacreditar ante el pueblo a Jesús. Pero fijémonos que Jesús, con su pregunta de si tienen allí un denario, en realidad lo que está haciendo es dejándolos en ridículo, haciéndoles manifestar, es decir, que se manifieste ante la gente su hipocresía. Porque fijémonos que el denario era una moneda romana. Por esto le dice de quién es la esfinge y de quién es lo que había escrito. No pueden negar que es de Roma. Luego, si están usando una moneda romana, están reconociendo la autoridad de Roma. Por lo tanto, ¿dónde estaba el problema? Pero además, fijémonos que el denario era una moneda, digamos, un tributo que pagaban todos los judíos. Los saduceos, que estaban a bien con Roma y que lo que querían era pues, que les beneficiara a ellos, ¿no? Pues pagaban con gusto este impuesto. En cambio, el resto, sobre todo fariseos, pues les parecía que les creaba un problema de conciencia. Porque si Israel es un pueblo teocrático, es decir, su rey es Dios, sería algo así como reconocer una autoridad distinta de la de Dios. No sabían distinguir, separar la autoridad religiosa, diríamos así, de la autoridad civil. Y aquí Jesús le hace ver que no están en contra ambas cosas. Por esto les dice que les muestre la moneda. El denario no era, diríamos, era lo que ganaba un legionario al día, la legión de romana. Por lo tanto, tampoco era un tributo exagerado el que les hacía pagar. Por lo tanto, la respuesta de Jesús es, pues, dad al César lo que del César, esa moneda es suya, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no está en contra que se paguen tributos a la autoridad, porque Dios lo que nos pide es nuestra persona, es nuestra respuesta de amor, es el culto a Él. Fijémonos que luego San Pablo incluso llegará a decirnos que necesitamos obedecer a toda autoridad legítima. Hay aquel texto, si quieren podemos leerlo, de Romanos capítulo 13, los versículos 6 al 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay que saber dar a cada uno lo que corresponde. A la autoridad civil, para que haga su trabajo social, pues hay que pagarle tributo. Y aquí hay que darle el honor que corresponde y el culto que corresponde es a Dios. Y no están en contra una cosa de la otra. Ante esta respuesta de Jesús, pues lógicamente los deja callados. No pudieron responder ni palabra delante del pueblo y por lo tanto quedaron en ridículo, quedaron maravillados de su respuesta.